Hola, buenas tardes a todas. Pues bien, en este vídeo vamos a hacer una fuente de 20 amperios a 12 voltios y con opción de salida hasta 80 voltios. ¿Vale? Estamos intentando reciclar lo máximo posible. Esto era de un amplificador, un televisor. Le he quitado el disipador. Y esto me lo compré 20 LM317. En verdad va a tener más de 20 amperios, pero para que trabajen bien, ya que cada uno de estos LM317, que es regulador de voltaje, trabaja con 1,5 amperios. Yo le voy a poner 20, ¿vale? Para que vayan trabajando tranquilamente sin calentamiento. Hemos cogido este disipador, que es grandote, y he puesto aquí que me caben 9. Después le voy a poner otra fila de 9 o de 8, porque aquí tenemos un bultito. Y ya los que queden. Bien. Esto por un lado. Los tengo así ya para marcarlo y hacerle un taladrito para poner un tornillito. Y van ahí todos en paralelo. Bien, esto, esta caja, yo la tenía hace mucho tiempo. Y esto es lo que tenía aquí dentro cuando lo abría. ¿Vale? Aquí ya lo tengo más o menos todo puesto. Esto es lo que tenía metido, esto para la cinta de café. ¿Vale? Esto yo lo hice hace mucho tiempo. Y tenía esto para la cinta de café. Y como ya los cafés no se utilizan, pues entonces he aprovechado para coger esta fuente conmutada, que es la que voy a utilizar como fuente de laboratorio. Tenemos salida 12 voltios, 20 amperios, es de 250 vatios. Aquí tenemos fase neutro y tierra. Y aquí tenemos tres salidas negativas y tres salidas positivas. A esta ya le adapté yo un ventilador hace tiempo, y le tengo que poner un par de ventiladores más, ¿vale? Puesto que esto lo voy a poner aquí atornillado. Tenemos también este multímetro, que solamente lo voy a poner a 12 voltios de aquí, ¿vale? Porque ya probé una vez en ponérselo a la salida de este elevador de voltaje, que este me lo compré hace tiempo también para el motor MEP, y al ponérselo y meterle consumo con un motor frenando con la mano, pues se me quemó el multímetro que tenía antes, que era este. Que este se supone que era más potente incluso que este, ¿vale? Y me venía con esta pieza, pero nada, se quemó en el acto. Entonces no me quiero arriesgar, porque esto lo pide y cuando te llega ya pasa un montón de tiempo y ya lleva tiempo esperándolo. Esto y los LM317 hacen que esto va a regular el voltaje de aquí, y este otro pues lo regularemos con el multímetro para no tener problemas, y se acabó. Esto lo acoplaré por esta parte de aquí, ¿vale? Más o menos atornilladito aquí. Después esto se lo vamos a poner en esta tapa, o bien por aquí o bien por aquí. Y ya le pondremos los conectores bananas para tener una salida 12 voltios directa. Vamos a tener también otra de 1,5 a 12 voltios. Y aparte vamos a tener esta, que le pondremos conector banana también, para poder tener desde 12 voltios hasta 80. ¿Vale? Pero aquí no mediremos amperios ni nada, se lo daremos todo con el multímetro. Y esto por después pues quedaría así, ¿vale? Vamos a aprovechar esta caja. También le vamos a poner un interruptor de on-off. Le pondremos el cable que irá a la corriente. Y un potenciómetro para graduar. Bueno, esta se supone que va a ser mucho más potente que aquella que tenemos allí, ¿vale? Que es la que utilizo yo siempre, ya que tiene hasta 20 amperios. Y esa de allá abajo está estropeada y es un follón arreglarla, y la tengo ahí mientras. Cuando ya me dé la pica la arreglaré, y si no pues la desmontaré y me haré una fuente ahí dentro, aprovechando ya que tiene todos los potenciómetros. Pues bueno. Bueno, pues aquí tenemos positivo de entrada y negativo de entrada. Entonces esto lo vamos a poner aquí. Aunque traiga dos, simplemente es uno.
Entonces vamos a poner negativo. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a poner el positivo. Bien. Ya tenemos los dos. Estos ya irían conectados ahí. Que lo vamos a conectar ya directamente en el positivo, por ejemplo, en este que está más cerquita, ya que el cable es un poquillo corto, el cable reciclado de la fuente del ordenador. Bien, aquí tenemos que ponerle un interruptor, porque si no le ponemos el interruptor, siempre va a estar conectado. ¿Vale? Vamos a hacerle para ponerle el interruptor, lo vamos a poner aquí. Bueno, ya lo tenemos, puesto y soldado. Hay que moverlo. Viene del módulo, elevador de voltaje. Aquí le he puesto una grapilla para que este cable no se lleve jalones de ahí. Se puede abrir libremente en caso de reparación o meterle más cosas. Y por ahora lo tenemos así, ¿vale? Ahí. Está descubierto. Hemos puesto esto. Esto se le puede poner o quitar. Esto es lo que tenía puesto antes de separador. Bien, ahora queda ponerle, pues, hemos utilizado una salida de 12 voltios, positivo y negativo, y nos quedan dos más. Esta es la que va al módulo, y tenemos aquí para accionar el módulo elevador. Ahora tenemos que cogerle desde aquí, de la salida, y tirarle el cable con banana de conexión. Que tendremos que ver si lo ponemos por aquí abajo o dónde la ponemos. Esto tenemos dos opciones, o se quita y se le pone un potenciómetro por fuera, o ya que esto está abierto, ¿vale? Que se puede abrir y cerrar cuando queramos, le podemos dar con destornillador y elevar voltaje al que queramos. Yo en principio lo voy a dejar así, tal cual, y cuando quiera, pues con un destornilladorcito le voy dando. Bueno, aquí tenemos los conectores bananas, tengo cuatro, dos y dos, dos rojos y dos negros, esto lo pondremos. Esto viene con el macho, ¿vale? Aquí donde iría el cable. Y nada, esto lo tendremos que poner por algún lado, a ver dónde lo ponemos. Entonces esto lo tenemos más o menos así. Ahora vamos a empezar con esta parte, que esta no la habéis visto todavía. Bueno, ya la acabo de marcar todo. Damos un pequeño zoom. Bien. Aquí hay 20 LM317. En realidad no hace falta poner 20 y yo creo que no lo voy a poner. Ya que cada uno de estos es de 1,5 A. ¿Vale? Entonces serían 30 amperios lo que tenemos aquí, cuando la fuente es de 20. Y más de 20 no nos va a dar. Así que esto hay que utilizar menos. Yo voy a utilizar 8 y 8, que serían 16. 16 por 1,5, pues ahí lo tenemos. Pues bueno, aquí le he puesto el ventilador este. Te lo he puesto directamente de aquí, como tiene dos entradas, pues lo he puesto ahí. Le he hecho con un alambrito, un doble con dos puntitas, para poder meter el ventilador y dejarlo ahí metido. Y con un tornillito. Ahí está. Bien, eso lo tenemos ya ahí. Ahí se puede ver. Queda perfecto. Esto va a estar súper aireado.
Y nada, ahora lo que queda pues sería hacer todos los taladritos aquí, ponerle todos los LM317, ponerlos todos en paralelo y ya poner lo que es circuito. Ya iría una salida de 12 voltios, iría al LM317 para graduar de 1 a 12 y después la otra estaría independiente, que lo mediríamos con un multímetro. Ya más adelante le pondré un multímetro digital aquí acoplado. Y nada, esto a seguir. Serían 24. ¿Vale? Entonces, vamos a quitarle aquí 10, 9, 8 y 9 y 8. Hay 16, que serían 24 amperios para que trabajen tranquilamente descansados. Y esto me lo guardo aquí. Ven. Entonces tenemos ya 24 amperios. Esto lo que vamos a hacer ya es hacer los taladritos. ¿Vale? Esto lo voy a poner en ese lado. Aquí le he puesto esto, que se lo quita la fuente conmutada, para que no haga corto, ya que en esta carcasa hay puestos transistores. Así que esto más o menos vaya así. Ahora después vamos a ponerle los todos en paralelo, todos en paralelo, y unimos los paralelos con los paralelos. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar el circuito. Bueno, aquí tenemos el circuito. ¿Vale? Tenemos el LM317, que aunque le pongamos todos los que queramos, en este caso yo le he puesto 16 para que me dé 24 amperios, aunque la fuente tenga 20, hasta 20, pero así van a trabajar más tranquilos, sin calentamiento, y aparte va a llevar un buen disipador. Pues bien, tenemos la pata de la derecha, viéndolo de frente, tenemos la entrada de alimentación y también va al positivo del condensador. Este condensador que le he puesto yo es de 50 voltios, 470 microfaradios. Ahí se puede ver. Bien, esa es la pata derecha. Ahora, la pata central va a la pata izquierda con una resistencia de 10K fija. Aparte de la central, vamos a la salida ajustable. Esta es la salida positiva que saldrá de la pata central. También va al, en mi caso es naranja, pero le he puesto una R de rojo, ¿vale? Para no poner dos N, para abreviarlo. Va del rojo del multímetro, que sería naranja, de los finitos, de los que tienen tres, sería amarillo, negro y naranja, aunque yo le he puesto rojo, R de rojo, pues también iría a la pata central. Esta sería la pata central. Bien, ahora tenemos la pata izquierda que iría hacia abajo. Bien, se salta todo. Iría al amarillo. ¿Vale? El amarillo iría a la pata central. O sea, a la pata izquierda, perdón. De la pata izquierda también va al potenciómetro. ¿Vale? A la patilla del medio o a la patilla del lado, como queráis. Yo la he puesto en la del medio. Y listo. Ya la de la entrada de alimentación negativa, ¿vale? Aquí tenemos la entrada de alimentación positiva, que sería la fuente de 12 voltios, de 20 voltios que tengamos. Y esta es la negativa. Pues la negativa va a la pata negativa del condensador y también va a su vez al potenciómetro, a la pata izquierda, en este caso. De ahí a su vez tenemos que unir los negros del multímetro, el negro gordo o grueso que trae con el negro finito del medio, pues los unimos los dos y de ahí van al negativo, o sea, a la misma pata del potenciómetro, que sería también al negativo. ¿Vale? Tendríamos los dos negros unidos. Y la gata que no me deja, ya coge y se sienta al harto. Toma ya. Esto para que le haga caso. Pues bueno, voy a quitar la gata un segundito. Y hoy está un poquito reverde, como está el tiempo malo, pues no puede salir a la terraza, ni a la calle, ni a ningún lado. Y nada, ya tenemos todas las conexiones hechas. Creo que no se me ha olvidado nada.
Vale, esto me ha olvidado de que el rojo grueso es la salida negativa. ¿Vale? Esto sería lo de amperímetro y esto sería lo de multímetro. Ya tenemos todas las conexiones hechas. El amarillo que va a la pata izquierda del LM317. Tenemos el negro que va junto con el otro negro del amperímetro que va a la entrada negativa y a la vez a potenciómetro y a la vez al negativo del condensador. Y tenemos el rojo finito de voltaje que sería naranja que iría a la pata central del LM317. Pues bien, esto mismo que os he explicado es lo que tenemos aquí, aunque aquí hay un follón que no veas porque está haciendo pruebas. Vamos a echar esto un poquito para el lado. Bueno, aquí tenemos todas las patas de serían estas, la de la izquierda, ¿vale? Las tenemos todas para arriba. Ahora vamos a coger un alambre, pero antes vamos a extrañarla. Lo que es por la parte de arriba solamente. Bien, pues ahí lo tenemos ya. ¿Vale? La parte izquierda del LM317 y la parte izquierda del LM317. Todas las izquierdas. Entonces, después irá ahí. A ver si encuentro alguna broca o encuentro algo para poder ponerlos todos. ¿Vale? La derecha, que las vamos a poner todas un pelín levantadas. Vale, más o menos 90 grados. Bien, esto lo estoy haciendo con cable pelado y entorchado. Entonces hemos puesto todas estas juntas y ahora vamos a soldar para unirlas todas. Ponemos soldadura ahí. Y soldamos ahí. Ahí está. Ahora solo quedaría la de en medio, pero es lo que he dicho, que la de en medio al tocar el aluminio, pues hará contacto. Aunque si queremos la podemos soldar, ya que tenemos la pata central, las tenemos todas en otra posición. ¿Vale? Unas tenemos más levantadas, otras las tenemos un poquito menos. Ahí. ¿Vale? Podemos verlo. Y ahora la central la podemos levantar un pelín y hacer exactamente lo mismo. Bien, ya lo tenemos todo. El de la última pata es dar la curva en este lado, porque ya que tenemos aquí una curva, tenemos otra curva, pues la otra la ponemos en este lado. Bien, ya está todo en paralelo. Entonces solo faltaría atornillarlo aquí al disipador y hacerle el circuito. Bien, aquí tenemos conectado este motorcito a la salida, que es lo que explica en el plano. Vamos a ponerlo aquí. Aquí tenemos el multímetro, amperímetro, este potenciómetro que es reciclado, no me acuerdo de qué, pero no se puede separar uno de otro porque viene todo de una pieza. Aquí tenemos lo que os expliqué antes, ¿vale? Que están todos puestos en paralelo. Se puede ver. Con la resistencia yo le he puesto un par de ellas de 10K puestas en paralelo. Y el condensador. Bien, pues vamos a probarlo a ver si funciona bien o no. El multímetro ahí, nos vamos a alimentar con esta otra gente de laboratorio que encendemos. Vale, y ahora pues vamos a darle.
¿vale? Podemos controlar el voltaje . El potenciómetro es de 50K. Aquí ya le falta corriente porque tiene que funcionar mínimo con 2 voltios. Para el multímetro, para el potenciómetro, y también nos falta ponerle las conexiones de banana y la conexión del elevador de voltaje, convertidor BOST, que también irá con 2 bananas. Pero de eso no le voy a poner multímetro de momento. Pues bueno, vamos a hacer los huecos para meter las cosas y seguimos. Ya tenemos positivo y negativo de la fuente BOST hasta 80 voltios, y aquí tenemos para regular de hasta 12. Vale, ahora hay que poner los cables para que no se lleven tirones, y me falta meter el ventilador para esto y ponerle un boquete para meterle el cable de alimentación a la fuente, que es lo que vamos a hacerle ya del tirón. Vale, va cogiendo ya otro color. Bueno, pues listo, ya lo tenemos con el cable. Lo que voy a hacer es que voy a poner este interruptor que es reciclado y se lo vamos a poner por aquí para apagar la fuente o encenderla. Así que le tengo que hacer el corte con cuidado, no cortar los cables. Vamos a marcarlo, vamos a ponerle un solo cable de corriente que pasa a través del interruptor y de ahí a la fuente. Vale, aquí tendríamos para poner on off lo que es de la fuente, on, y se pone en marcha el ventilador y podemos ver que está encendida. Aquí tendríamos la fuente y apagamos, tarda un poquito en apagarse la luz, y aquí tenemos lo que es nuestro regulador de voltaje. Que no sé por qué está a 0 voltios. Bueno, pues listo. El problema es que el potenciómetro se había quemado. Entonces, como tengo varias partes de potenciómetro, pues lo he puesto en otra. Bien, ya tenemos esto. 0 voltios. Y ya podemos ir graduando. ¿Vale? Bien, vamos a ponerle la pinza caimán. Negativo, positivo, hemos cogido esta, ya hemos hecho la conexión de banana a la pinza caimán, vamos a poner esto, ya lo tenemos ya puesto. Bueno, me llega a 10 voltios, en vez de 12, 10,7,
Tengo que ver por qué. Este potenciómetro aparte también tiene para pararlo. Ahí hacer clic. ¿Vale? Aparte tenemos aquí el botón. Ya lo dejamos apagado. Bien, ahora vamos a mirar esta salida. Vamos a conectar el multímetro a ver en cuánto lo tengo puesto. Vale, esto es que lo vamos a quitar de aquí. Lo guardo de repuesto. Y vamos a conectar aquí, que esta es la del módulo elevador de voltaje. Esto vamos a apagarlo, ahí. Vamos a coger el multímetro. Y vamos a mirar a ver qué voltaje lo tenemos puesto. Vamos a poner 200 voltios. Ponemos nuestro multímetro aquí. Positivo y negativo. Bien. Ahí se puede ver. Vamos a encenderlo. Y encendemos nuestro módulo. Bueno, vamos a apagar esto. Vale, esto está en 0 voltios mismo. Tenemos 80 voltios. Está graduado. Este ya se puede regular con un destornillador finito. Entiéndelo por ahí. Podemos bajarle el voltaje. Incluso desde aquí se podría. Ya cuando tenga más para adelante esto, le pondré, como si se lo ponga aquí en este lado, un multímetro, ¿vale? Solamente para eso. Pues bueno, esto está allá, vamos a apagarlo. Esto está ya prácticamente finiquitado. Bueno, ya la tenemos terminada. Pues espero que haya gustado este vídeo. Un saludo, like si ha gustado, suscribir a mi canal, compartir. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo.